Cambio en las calificaciones crediticias a México y Pemex. La agencia calificadora Fitch Rating realizó el pasado 5 de junio cambios a la calificación soberana de México, bajando la calificación crediticia en moneda extranjera y local del soberano BBB+ a BBB, con perspectiva estable. Este cambio se dio con base en un ajuste cualitativo que pondera principalmente la contingencia financiera que Pemex representa para el gobierno de México y sus finanzas públicas. El día de hoy nuevamente Fitch Rating realiza cambios y califica a Pemex con una perspectiva negativa. Es desafortunado que esta agencia penaliza el balance financiero del país, argumentando y considerando que el apoyo del gobierno federal a Pemex es moderado e ineficiente. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador expresa su fuerte desacuerdo con el enfoque inexacto aplicado por esta calificadora. La agencia Moody's ratificó la calificación soberana de México y se modificó la perspectiva de calificación estable a negativa, con lo que se establece una nueva revisión en 18 meses para modificar esta calificación, y a Pemex de igual forma la modificó de estable a negativa. Sin embargo, ambas calificadoras reconocen como fortaleza una economía amplia y diversificada. No consideran la creación de nuevos empleos, la baja o nula inflación y sobre todo el combate frontal a la corrupción, así como el compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de mantener finanzas sanas que permitirá contar con márgenes de maniobra en situaciones económicas adversas provenientes del exterior. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.